Buenos días, espero que estén muy bien. Nos encontramos en este segundo video de las guías de matemática. Bien, vamos a comenzar entonces por la guía 4, que el objetivo es transformar decimales finitos a fracciones, fracciones a decimales y multiplicar y dividir números decimales. Bien, entonces, vamos a la primera parte de nuestra guía, ¿cierto? En donde dice, los números decimales finitos son aquellos que tienen una cantidad determinada de cifras decimales. Para expresar un número decimal finito como una fracción, el numerador corresponderá a todo el número decimal sin la coma y el denominador a una potencia de 10 con tantos ceros como cifras tenga la parte decimal del número entero. Y puse aquí tres ejemplos. Por ejemplo, 1,7, lo que yo hago es tomar ese número entero como 17 y lo dejo como numerador. Como denominador pongo el número 1 y cuento cuántas cifras tengo decimales. Después de la coma tengo una cifra, por lo tanto, un solo 0. El segundo ejemplo, 0,25. Toma este número, el 0,25, el 0 adelante no sirve, entonces pongo solo 25 en el numerador. Y en el denominador coloco el número 1 y cuento cuántas cifras tengo después de la coma. 1, 2, por lo tanto, dos ceros. En el tercer ejemplo... 1,055. Tomo el número completo y me queda arriba como si fuera 1055. Y en el denominador pongo el número 1 y cuento cuántas cifras decimales hay después de la coma. 1, 2, 3. Por lo tanto, 3, 0. Esa es la forma en la que yo transformo un decimal finito a fracción. ¿Bien? Ahora. Dice, para expresar una fracción de la forma a/b con A y B perteneciente a los naturales como un número decimal, es decir, ahora la inversa, ¿cierto? Se resuelve una división entre el numerador y el denominador. Ahora tengo la fracción, ¿cierto? Y para representarlo como decimal, el numerador lo voy a dividir entre el denominador. O sea, en este caso que aparece aquí en el ejemplo, 3 dividido en 4. ¿Bien? La división aquí me da, la podemos... Hacer, ¿cierto? Vamos a tomar nuestro lápiz. Aquí está. Entonces, si yo digo 3, ¿me escribió? No, no me escribo. Borramos. 3 dividido en 4, ¿cierto? El 4 no cabe, ¿cierto? En el 3. Entonces, cuando pasa eso. Voy a cambiar aquí de color para que se note. Voy a poner un 0, una coma y agrego un 0 acá, ¿cierto? Entonces, ahora digo, el 4 en el 30, ¿cuántas veces me cabe? Entonces, si yo no lo sé mentalmente, puedo ir siendo, haciéndolo manualmente. 4 por 1, 4. Y así, 4 por 2. Finalmente, el 4 por 7. Es 28, es lo más cercano a 30. Entonces, 7 veces. ¿Por qué? Porque 7 por 4 es 28. Si yo anoto aquí el 28, ¿cierto? Hago una resta, me voy a quedar con que entonces me faltan 2 para llegar a un, ¿cierto? A 30. Sigo, el 4 aquí no me cabe, aquí agrego un 0. El 4 en el 20. Cabe cinco veces, porque 5 por 4 es 20. Si yo anoto aquí el 20, ¿cierto? Y hago la resta, esto me queda en 0. Y ahí está, ¿cierto?, el mismo numerito que aparece aquí en el ejemplo. Bien. Lo que ustedes debían hacer entonces en el ítem 1 era primero transformar estos decimales, ¿cierto?, a fracción. Vamos a tomar un ejemplo cualquiera. Vamos a agrandar acá que se chico. A ver. Y bien, ahora sí. Tomo mi lápiz entonces. Voy a tomar uno cualquiera. Por ejemplo, la letra C. Dice, tomo el decimal completo. 15. Anoto un 1 abajo y cuento cuántas cifras decimales tengo. Solo una, por lo tanto, un 0. En este caso lo vamos a dejar hasta así porque el enunciado no me está pidiendo que lo exprese de forma irreductible, ¿ya? Porque acá yo puedo eh, técnicamente eh, simplificar esta fracción, yo la podría dividir por 5, ¿cierto? Y me va a quedar 3 eh, medios y luego la podría transformar a número mixto. Pero como el enunciado no lo dice, lo voy a dejar aquí, simplemente, ¿bien? Lo mismo tienen que hacer ustedes con las letras que continúan, ¿bien? Luego, el ítem número 2. Es lo inverso. Ahora, la fracción que aparece aquí la voy a representar como un número decimal. ¿Cómo lo hago? Dividiendo el numerador por el denominador. Entonces, voy a, por ejemplo, tomar el B, que dice 7 dividido en 5. Entonces, 7 dividido 5, ¿cierto? ¿El 5 cabe en el 7? Sí, me cabe en el 7 cuántas veces? Una. ¿Por qué? Porque 1 por 5 es 5. Para llegar a 7 me faltan 2. Ahora, ¿el 5 cabe en el 2? No cabe en el 2. Entonces, ¿qué hago yo? Aquí ahora pongo coma y agrego el 0, ¿cierto? Y digo ahora, ¿el 5 en el 20 cuántas veces? 4. ¿Por qué? Porque 4 por 5 es 20. Para llegar a 20 nada. Por lo tanto, 7 quintos transformado a número decimal es 1,4. Bien, lo mismo tienen que hacer entonces con la letra A y la letra C. El ítem número 3 dice escribe como un número decimal las siguientes fracciones. Tenemos que hacer lo que hicimos acá arriba, pero acá. Si se dan cuenta que tienen en común, cierto, estas Fracciones que están todas divididas, ¿cierto? Por 10, 100 o 1000. ¿Ya? Entonces, lo que usted va a hacer es exactamente lo que hicimos acá, pero con estas fracciones. El 1 lo va a dividir en 10, lo anota acá. 1 dividido en 100, lo anota. Y así. El caso de acá, 4 dividido en 10, lo anota acá. 4, eh, perdón, era 4, 10. 4 en 100, acá, 4 en 1000 acá. Y lo mismo con GHI. 12 dividido 10. 12 dividido 100 y 12 dividido en 1000 y me anota ahí los resultados. Bien. Pasamos entonces a lo que es la multiplicación. Para multiplicar números decimales puedes realizar lo siguiente. Representar cada factor como una fracción, calcular el producto entre las fracciones y representar la fracción resultante como un número decimal. Esta es una opción. Bien porque también existe la opción de que yo multiplique directamente los decimales y obtengo al tiro mi resultado como número decimal, ¿ya? Si usted lo hace como aparece acá, yo tomo en este caso mi ejemplo, ¿cierto? Lo transformo a fracción y luego hago la multiplicación, ¿cierto? De fracciones en que multiplico numerador con numerador, denominador con denominador, obteniendo, ¿cierto? Un resultado. Y finalmente esto yo lo divido. Divido el numerador por el denominador, obteniendo acá el número decimal. Fíjese que esta es la coma que indica que para acá, ¿cierto? Hacia la izquierda, están. Eh, perdón, hacia detrás de la coma están los números decimales. Y este puntito que está acá es la separación de miles. ¿Ya? Entonces, lo que acá usted tiene que hacer es resolver las multiplicaciones entonces tiene la opción de transformar cada uno de estos decimales a fracción multiplicar y encontrar cierto eh, el número cierto resultado de este o la otra opción es multiplicarlo directamente pero cierto hay que tener precauciones con las comas a ver Voy a hacer un ejemplo de cómo multiplicar directamente el decimal por el decimal. Voy a elegir la letra A, ¿ya? Lo voy a anotar por acá. Dice 2,25 multiplicado por 3,2. Esto yo lo hago como si fuera una multiplicación de números Naturales, me olvido de la coma un momento y voy a multiplicar como usted sabe multiplicar. Empiezo, ¿cierto? Primero por el 2 y lo multiplico por cada uno de estos números y luego por el 3 por cada uno de, de estos números. Entonces, 2 por 5 es 10, anoto 0, reservo 1. 2 por 2 es 4 más 1, 5. Y 2 por 2 es 4. ¿Bien? Después, aquí abajo, usted sabe que hay que correr un espacio, así que le voy a poner una X para que no se confunda. 3 por 5, 15. Nuevamente, reservo una. 3 por 2, son 6. Más 1, 7. Y 3 por 2, 6. ¿Qué hago ahora? Sumo. Aquí. Esto es 0, 5 más 5 son 10, ¿cierto? Reservo 1, 4, ¿cierto? Más 1 son 5, más 7 son 12, reservo 1, y 6 más 1 es 7. Ya tenemos los números, ahora nos falta ubicar la coma. Para poder ubicar la coma tengo que contar cuántas cifras decimales tengo en un factor y cuántas tengo en otro factor. Aquí tengo 1, 2. Y acá tengo una, o sea, en total tengo tres cifras decimales. Por lo tanto, me voy a poner acá y voy a decir 1, 2, 3. ¿Dónde va mi coma? Ahí. Por lo tanto, mi resultado es 7,2. Bien, o sea que acá yo noto 7,2. Si usted esto lo transforma a fracción y lo hace, va a llegar a exactamente al mismo resultado. 2,25 por 3,2. Si yo lo transformo a fracción, este me queda como 225 dividido en 2, en 100, ¿cierto? Por 32 dividido en, ahí tengo 1, en 10. Bien, antes de multiplicar, como son números grandes, puedo buscar yo la opción de simplificar estos números para trabajar con números más pequeños y que sea más fácil. Bien, yo voy a simplificar acá. Esperen un poquito que se me quedó pegado, parece la pantalla. Entonces, si yo simplifico por 5... 225 si lo divido en 5 me va a quedar 45 y luego si yo el 100 lo simplifico en 5 me va a quedar en 20 por el de acá lo puedo simplificar por otro número, ¿ya? Yo lo puedo simplificar por 2. 32 dividido en 2 me da 16 y 10 dividido en 2 me da 5. Bien, este de acá lo puedo volver a simplificar para que sea más pequeñito y más fácil de multiplicar. Lo puedo volver a simplificar por 5. 45, si yo lo divido en 5, me da 9. Y 20, si yo lo divido en 5, me da 4, ¿cierto? Por 16 quinto. 16 quinto no tiene divisor común, así que lo mantengo. ¿Qué hago ahora? Multiplico 9, hay, que si no tengo una, una multiplicación, 9 por 16, yo multiplico 9 por 16, me va a dar 144. Y 4 por 5 me da 20. Bien, un momento voy a correr acá para que se vea. Ahí. Entonces, este número yo lo puedo simplificar. Voy a simplificar por 2. 144 dividido en 2 me da 72 y 20 dividido en 2 me da 10 ya y aquí ya tengo números más fáciles para poder eh, dividir entonces recuerden que estamos transformando cierto ahora a decimal 72 dividido en 10 el 10 en el 72, voy a tomar esas dos cifras porque en el 7 no me cabe, así que tengo que tomar estas dos. Me cabe 7 veces, ¿por qué? Porque 7 por 10 son 70, para llegar a 72 me faltan 2. ¿Me cabe el 10 en el 2? No, coma, agrego 0. El 10 en el 20 me cabe 2 veces, ¿por qué? Porque 2 por 10 son 20, para llegar a 20, nada. 7,2, el mismo resultado que encontramos delante. Bien, entonces usted tiene la decisión de ver qué es más fácil para usted. Multiplicar directamente los decimales, ¿cierto? Como si fueran números naturales y luego contar la cantidad de cifras decimales que hay y ubicarlas acá. O transformar, ¿cierto? A fracción y luego hacer las multiplicaciones y simplificaciones y finalmente llegar al resultado. ¿Estamos? Los siguientes eh, son problemas, ¿cierto? Que tiene que ver mucho con la comprensión de ustedes, ¿ya? Usted debe leer el problema, ¿cierto? Entender qué datos le están dando, qué le están pidiendo y qué operación es la que usted debiese, ¿cierto? Eh, realizar, ¿ya? Entonces tenemos ese problema que es de multiplicación porque está en el área de la multiplicación. Luego pasamos a la división. Bien, la estrategia usada para multiplicar números decimales también puede utilizarlas para dividir números decimales. Bien, podemos representar el dividendo y el divisor, cierto, como fracción, calcular la división de las fracciones, cierto, y representar la fracción resultante como número decimal en este caso, para la división, yo le recomiendo que lo haga desde esta manera. ya, eh, es más fácil transformar el decimal a fracción, luego hacer la división de las fracciones, cierto? y el resultado que me dé de esa división, transformarlo a decimal. bien. entonces, voy a hacer un ejemplo. voy a tomar el primero. Entonces, ¿qué dice? Voy a transformar estos números decimales a una fracción y luego voy a dividir. Entonces, eh, tomo el decimal como si fuera un número entero, ¿cierto? Y lo divido por una potencia de 10 con tantos ceros tenga la cantidad de cifras decimales. Acá tengo una, dos, dos cifras decimales, entonces dos ceros. Esto dividido. El 4,3 lo dejo como si fuera 43. Anoto el 1. ¿Cuántas cifras decimales tiene? Una, así que solo un 0. Bien, ahora lo que tengo que hacer es cómo se dividen las fracciones. En qué, ¿cierto? Mantengo la primera fracción. Y ahora en vez de dividir voy a multiplicar. ¿Por quién? Por el inverso multiplicativo de 43 décimos, que en este caso es 10. 43A. Y resuelvo. 365 por 10 me va a dar 3650. Y en el denominador, ¿cierto? 43 por 100 me va a dar 4300. Bien. ¿Puedo yo aquí simplificar? Sí, puedo simplificar. Voy a simplificar primero. Por 10, cuando yo simplifico por 10, me va a quedar entonces primero 365 dividido en 430. ¿Puedo seguir simplificando? Sí. Por 5, ¿cuánto me va a quedar? 365 dividido en 5 es 73 y 430 dividido en 5 es 86. ¿Bien? ¿Podré seguir dividiendo? Tengo que ver si es que existe un divisor común entre el 73 y el 86. Si no lo sé, ¿cierto? Lo que hago entonces es, una vez que llego a esta fracción que yo ya quizás no puedo seguir dividiendo, porque el 73 no lo puedo dividir en 3 ni en 2, ¿ya? Y el 86 lo puedo dividir por muchos números, ¿ya? Pero entonces como no lo puedo seguir simplificando, voy ahora a hacer la transformación a número decimal. Entonces, 73 dividido en 86 va a ser igual. El 86 no me cabe en el 73. Entonces voy a poner un 0, y voy a agregar un 0 acá. Bien, entonces ahora voy a preguntar 730 dividido en 86. ¿Cuántas veces cabe el 86 en el 730? Me cabe.

No, agrego otro 0. Y ahora tengo que ver cuántas veces cabe el 86 en el 420. Me cabe cuatro veces. ¿Por qué? Porque 4 por 86 es 344. Si a 420 yo le resto... Voy a ver, alejar un mover un poquito. Ahí sí. Si yo a 420 le resto los 344, 44 me quedan 76. Ahora, ¿el 86 cabe en el 76? No, otro 0. Entonces, ¿cuántas veces caberá el 86 en el 760? 8 es. Y ahí sigo dividiendo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque 8 por 86 son. 688 y me va a quedar 420. Y si se dan cuenta, se me repite este dato de acá, o sea que resulta de que después de este 8 de nuevo me va a aparecer un 4. Entonces, cuando eso pasa, ¿cierto? Cuando yo me doy cuenta, porque después aquí voy a tener un 4, aquí voy a tener un 8, aquí voy a tener un 4, lo dejo hasta ahí nomás, ¿bien? Lo dejo como, acá lo voy a anotar, 0,2. 84. Bien, eh, les pido sí que usted no llegue y copie todo lo que yo estoy haciendo en los ejercicios, porque aquí yo me puedo haber equivocado en alguna parte, ya estoy mostrando yo aquí el procedimiento, y entre que voy escribiendo, ¿cierto? Y realizando esto y cambiando, me puedo haber equivocado, ¿cierto? Y a lo mejor no es este el resultado. Me equivoqué a lo mejor aquí en la división o acá, ¿cierto? En la simplificación. Bien, le estoy mostrando el proceso, ¿cierto? De cómo se hace y usted ahora lo tiene que hacer solito, ¿bien? Solito, solito, ¿ya? Con las siguientes letras. Revise, por supuesto, la letra A, ¿bien? Perdón. Y el ítem número 7, eh, de problemas, también, por supuesto, problemas de división que involucra, cierto, que usted comprenda lo que está leyendo, que entienda lo que, el dato que le están entregando y qué es lo que están pidiendo. Por ejemplo, letra A, una avenida mide 34,5 metros y se desea plantar en ellas árboles cada 0,5 metros. ¿Cuántos podrán plantar? Entonces, tengo una calle, cierto, de esta dimensión y quiero cada tanto metro, cierto, plantar un árbol. ¿Qué tengo que hacer? Dividir. Entonces divido este dato, lo divido en este y encuentro, ¿cierto? Pero en los problemas, recuerde que después que hace todo el cálculo numérico y encuentra el número, usted debe escribir respuesta, dos puntos. ¿Se podrán plantar tantos árboles? ¿Cierto? Esa es la respuesta final ya a un problema, no es solo el numerito, ¿bien? Porque hay que dar respuesta a la pregunta. ¿Estamos? super Y así con los, todos los problemas que aparecen ahí de división, ¿ya? Estos es, son de división y, ¿cierto? Los que estaban en la, en la página anterior, que era solo uno, era de multiplicación. Bien. Pasamos entonces ahora a la guía número 5, que el objetivo es comprender el concepto de potencias e identificar potencias de 10. Bien. Era una guía bien cortita. Y es bastante fácil el concepto de potencia y poder aplicarlo, ¿bien? Entonces, una potencia es una expresión que representa una multiplicación de factores iguales. El factor que se repite corresponde a la base y la cantidad de veces que se repite al exponente, ¿ya? Quiero pedirles a todos, yo eh, después que revisé la guía, ¿cierto? Me di cuenta que aquí me equivoqué. Aquí, ¿bien? Eso no es un 2. Eso es un 5. Así que les pido a todos, por favor, que lo borren y escriban un 5. Ya fue un error de tipeo el que tuve ahí. Bien. Entonces, ¿qué es una potencia? Si yo tengo 2 elevado a 5, no me está diciendo... Lo voy a anotar por acá. Si yo tengo 2 elevado a 5, no me está diciendo 2 por 5. Eso está malo. Cuando tengo 2 elevado a 5, me está diciendo que este número que tengo aquí, que se llama base, se debe multiplicar 5 veces. 2 por 2 por 2 por 2 por 2. 1, 2, 3, 4, 5 veces. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. Y 16 por 2, 32. Eso es lo que me está diciendo. ¿Ya? Si yo hubiese tenido 7 elevado a 2, así se dice. ¿Qué me está diciendo? Que el número 7, que es mi base, se debe multiplicar. Dos veces 7 por 7. 1, 2. ¿Cuánto es 7 siete por 7? Siete? 49. Bien. Entonces, lo que teníamos que hacer acá, primero, era representar como una potencia las siguientes multiplicaciones y luego indicar aquí la base y el exponente. Esto 1, 2, 3, 4. Entonces, yo aquí tengo claro que mi base es 10. Y la voy a tener clara, ¿cierto? En los siguientes tres ejercicios. Ahora, tengo que ver cuántas veces se multiplicó el 10. 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas veces? 4. Yo eso tenía que hacer. Y acá lo tenía que separar. ¿Cuál es la base? 10. ¿Cuál es el exponente? 4. O lo podía haber hecho al revés. Acá podría haber dicho, ¿cuál es la base? 3. ¿Y cuál es el exponente? Los cuento. ¿Cuántas veces, ¿cierto? Se multiplicó y lo anoto. ¿Bien? Lo mismo tiene que hacer con la letra C y la letra D. El ítem número 2 dice, representa las siguientes potencias como multiplicaciones iteradas, es decir, como las que están acá en el ítem 1. Entonces, si acá dice 3 elevado a 7, mi base es 3. ¿Cuántas veces se debe repetir el 7 en la multiplicación? 7 veces. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. Solamente eso, no pedí resultado ni nada más. Hasta ahí. Lo mismo con el B, con el C y con el A. Con el A es lo mismo. El A acá, que me representa un número en mi base, ¿cuántas veces? 4. Y lo hago exactamente igual. Bien. Luego, vamos a pasar a la segunda página. Dice, potencias de base 10. Si la base de una potencia es 10 y el exponente es un número natural, el valor de la potencia corresponde a la unidad seguida de tantos ceros como indique su exponente. ¿Qué quiere decir? Si 10 está elevado a 0, yo anoto el 1 y ¿cuántos? 0, 0, ¿ya? Solo el 1. Si el 10 está elevado a 1, entonces ¿cuántos ceros debe tener? 1. Ahí está, ¿cierto? Si el 10 está elevado a 2, mi resultado ¿cuántos ceros va a tener? 2. Si 10 está elevado a 3, mi resultado va a tener acá 3 ceros. Y así, 10 elevado a 4 significa que voy a tener el 1 y cuántos ceros? 4 ceros. Bien, si el exponente de una potencia es 0 y la base es distinta de 0, el valor de la potencia es 1. Significa que cualquier número, no solo el 10 que aparece aquí, cualquier número, ¿cierto? Distinto de 0, es decir, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. ¿Cierto? Está elevado a 0. Mi resultado sí o sí es 0. 5 elevado a 0. Perdón, eh, 1. 5 elevado a 0, 1. 6 elevado a 0, 1. 2584 elevado a 0, 1. Bien. Entonces, en el ítem 3, lo que yo le estaba pidiendo era que primero usted aquí me representara, ¿cierto? Lo que yo le puse, ¿cierto? Aquí escrito como número. Ahora. Mil, tengo que poner mil. Y ahora lo expreso. El grande era para la base y el pequeño era para el exponente. ¿Cuánto es mi base? Mi base es 10. ¿Y cuánto es mi exponente? 1, 2, 3, 3. Listo. Hacemos otro para que quede más claro. Un millón. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Cuánto es mi base? 10. ¿Cuánto es mi exponente? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo. Y así, con el resto. ¿Bien? Y el número 4 pide, calcula el valor de las siguientes potencias. Usted solamente tenía que indicar: 10 elevado a 1 es 10. ¿Bien? 10 elevado a 5, yo tendría que haber puesto 10 por 10 por 10. Pero como yo sé que 10 elevado a 5, ¿cierto? Por lo que vi acá arriba, entonces aquí yo sé que esto va a ser. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí marco la separación de los miles. Bien, lo mismo con la letra C, D, I, E. Bien, y nuestra tercera hojita, que era súper cortita, dice: expresa cada producto como un número natural. Entonces, usted tenía que aquí decir 3 por 10 elevado a 4 era 1, 2, 3, 4. Sería 3 por 10.000. ¿Cuánto es 3 por 10.000? 30.000. Lo mismo con la letra B, C y D. ¿sí? Y de en esta guía en adelante empezaban a aparecer ciertos eh, trabajos con los textos de estudio que ustedes debieran haber ido a retirar al establecimiento. En el texto de contenido, es decir, el texto gordito, eh, en las páginas 59, 60 y 61, contenidos teóricos y prácticos, y en el cuadernillo de ejercicios. El libro más flaquito, ¿cierto? En la página 37. Bien. Pasamos a nuestra última guía, que es la guía 6, que tiene por objetivo relacionar números con potencias de 10, comprender y aplicar también la notación científica. Entonces. Cuando hablamos de relacionar números con potencias de 10, nos referimos a esto que aparece acá. Usted hace unos años atrás, ¿cierto? Eh, cuando era bien pequeño, eh, aprendió, ¿cierto?, la descomposición aditiva. Entonces, usted, por ejemplo, si le da, voy a tomar este mismo ejemplo que a ver, aparece ahí. Me voy a correr más acá. Cuando usted le daban el número 2000. 405 y le pedían a usted que lo descompusiera aditivamente, usted sabía que esto era 2000 más 400, ¿cierto? En este caso el 0 no me vale y 5. ¿Bien? Esto, ¿cierto? Es muy similar a lo que aparece aquí, con la diferencia que ahora. ¿Cierto? Este 2000 que está acá yo lo puedo descomponer como 2 por 10 elevado a 3 más 4 por 10 elevado a 2. Ya, denme un momento, voy a hacer ahí una modificación para que lo entiendan. Voy a, a retomar aquí, habría sido más 0, ¿cierto? Más 5. Acá, este, perdón, esto era un 2 más. 0 por 10 elevado a 1 más 5 por 10 elevado a 0. Bien, esto de acá lo podemos representar así, a través de potencias de 10, que es lo que aparece acá en este recuadro. Bien. Entonces, en el ítem 1, usted debía escribir cada número como una multiplicación en que uno de sus factores sea una potencia de base 10. Y aquí le puse un ejemplo. 12.000, por ejemplo, es lo mismo que decir 12 por 10 elevado a 3. ¿Por qué? Porque 10 elevado a 3 es 1000. Y si yo digo 1000 por 12, me va a dar 12.000. Acá usted tenía que hacer lo mismo. Voy a hacerle el primero. 35 por 10 elevado a 3 también. Y así, este de acá, 206 por 10 elevado a, usted lo decide, 13 por 10 elevado a, y así, 24, 65, 52, 68, aquí es 7000, o 240, o 724 en realidad, por 10 elevado a tanto. Bien. El ítem 2 pide comparar los resultados usando esos símbolos. Los voy a anotar acá con, con rojo. Para que no se le olvide. Este símbolo se llama mayor. ¿Ya? Este se llama menor. Y sabemos que ese símbolo, ¿cierto?, de doble rayita significa igual. Bien. Entonces, lo que usted debía hacer acá era este número expresarlo, ¿cierto? Y ve si era mayor o menor que este. Por ejemplo, 14 por 10 elevado a 4, lo voy a anotar aquí chiquitito, era ahí, 1, 2, 3, 4. Ahí está la separación de 1000. Entonces, 140.000 es mayor o menor que 14.567 es mayor, lo pongo así. ¿Cierto? Eh, y así con los demás, este, ¿cierto? 800 millones será mayor o menor que 8 por 10 elevado a 8. Entonces usted desarrolla este, ¿cierto? Y lo compara y utiliza el simbolito mayor o menor o igual. Bien. El ítem 3, usted debía representar, ¿cierto? El número que aparece aquí, eh, como, lo, como aparece acá, ¿cierto? Acá, como un producto de dos factores, pero uno de ellos tiene que ser una potencia de 10. Entonces, acá... Les voy a hacer este primerito nomás. Sería 95 por 10. Pero 10 cuánto? Entonces tengo que contar los ceros. Aquí tengo 3 más 3 son 6, 9, 12, 15 y 18. Y ahí queda. Les queda la letra B y C para ustedes. ¿Bien? Luego pasamos a la notación científica, que está muy relacionado con esto del último ítem. Bien, la notación científica entonces es una manera rápida de representar un número utilizando potencias de base 10. Esta notación se utiliza para poder expresar muy fácilmente números que son muy grandes o números que son muy, muy, muy pequeños. Entonces, yo aquí incluso les sugerí un video. Espero que lo hayan revisado, ¿cierto? Donde explica claramente cómo yo debo ir moviendo, ¿cierto? La coma de acuerdo a la potencia de 10 que yo tengo aquí. Bien, por ejemplo, si yo tengo el número 4,83, que es el ejemplo que estoy tomando aquí y que dice que está por 10 elevado a 6, significa que yo esta coma la debo mover 6 espacios. Bien. Lo voy a anotar aquí abajo para que vean el movimiento. Entonces, lo que yo debo hacer es tomar esto. ¿Cuánto dice mi exponente? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí quedó. Entonces, yo lo que tengo que hacer es ahora, ¿cierto? Si yo esto lo tengo que rellenar con ceros. Bien. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es anotar el número, ¿cierto? Eh, bonito y me va a quedar 4, 8, 3, 0, 0, 0, 0. Y ahora empiezo a contar 1, 2, 3, separación de 1.000, 1, 2, 3, separación de 1.000. O sea que 4,83 por 10 elevado a 6 es 4.830.000, ¿bien? Entonces, acá usted lo que debe hacer es representar, ¿cierto?, los siguientes números como un número natural. 8 por 10 elevado a 5, usted aquí se supone, ahí donde yo le estoy marcando ahí, está la coma y la tiene que mover. ¿Cuántos espacios? 5 espacios. 1, 2, 3, 4, 5. Y lo rellena con 0 y va a encontrar el número. Acá lo mismo, 9. De aquí, 1, 2 y así. De ahí de la coma para acá. 1, 2, 3, 4, 9 espacios. De acá, 8 espacios, y así. Sucesivamente. Bien. El ítem 5 dice, determina el valor de X en cada caso. Entonces, dice 1,9 por 10 elevado a X. No sé cuántos X, pero mi resultado es 19 mil millones. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Contar. Ahora voy a contar al revés. Desde acá. Voy a ocupar el lápiz. Desde acá me voy a poner, desde el final. Estoy aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, porque ahí empieza la coma, justo entre el 1 y el 9. Entonces, ¿cuánto espacio me moví? 10, por lo tanto, x vale 10. Acá, lo mismo, acá ya tienen cuánto es 10 elevado a 8, ¿cierto? Pero no saben cuánto es x, entonces ahora tienen que contar esos 8 y van a encontrar x y lo anotan acá, ¿bien? Luego el número 6 dice, representa el número destacado usando notación científica. El diámetro del Sol es de 1.400.000 kilómetros aproximadamente. Entonces usted tomaba ese 1.400.000 y lo expresa como notación científica. Se lo voy a mostrar. 1,4 por 10 elevado a, ¿cierto? Estoy aquí 1 2 3 4 5 6 Lo mismo con la letra B, que dice que la distancia desde la Tierra a la galaxia más lejana es aproximadamente de 13.000 millones. Entonces, ese usted tiene que anotar. Ahí están los 13.000, le falta la cantidad de ceros para que sea millones, ¿ya? Cuando lo tenga expresado, entonces usted después aquí pone, ¿cierto? La expresión en notación 100 científica. Y el número 7 pedía marcar con un ticket cierto si la expresión corresponde a notación científica y con una x no y luego reescribir la expresión en el caso que estuviera contrario. Entonces, 8 por 10 elevado a 5, ¿podría ser notación científica? Sí, por, ay, se me, perdón, voy a tomar el lápiz. Ay, que se me corre. Ahora sí. Entonces, 8 por 10 elevado a 5. 8 por 10 elevado a 5. Puede ser una notación científica. 3, 4, 5. Sí, porque significa de que el 8, ¿cierto? Por 10 elevado a 5, 800.000 está bien. Entonces ahí va un ticket. Bien. 1,5 por 10 elevado a 4. ¿Será o no será? ¿Estará o no estará bien escrita? Entonces ahí usted lo debe desarrollar, ¿cierto? Y marcar con un ticket o con una X. Bien. Y nuevamente acá aparece también trabajo en el texto de estudio, el texto de contenido en la página 62 a 66. Y el texto de ejercicios, la página 38, 39 y 40. Bien. Esa ha sido la revisión, ¿cierto?, de las guías que nos quedaban pendientes. Recuerde, si usted tiene alguna duda, como lo han hecho ciertos otros compañeros, recuerde que puede escribir al correo apoyo. Se quedó pegado esto. A ver. Momento, momento. Ahí, sí. Apoyo. Voy a escribir con minúscula mejor para que... Apoyo pedagógico LMR arroba gmail .com. A ese correo usted puede enviar sus dudas. Ay. Devuélvete, devuélvete. Ya. En el asunto del correo, usted debe escribir el curso, ¿cierto? Y la asignatura. Y en el cuerpo del correo, se me está quedando pegado el computador, y en el cuerpo del correo, usted detalla. Guía, número, tanto, ítem, tanto, ¿cierto? Eh, y eh, yo le respondo, ¿cierto?, la duda que usted pueda tener. Bien. Espero que le haya gustado este video y haya podido aclarar las dudas. Puede comparar, ¿cierto? Recuerde no copiar exactamente lo que yo escribí porque soy humano. Me puedo haber equivocado también, por supuesto. Eh, hágalo. Yo le mostré el procedimiento de hacer, ¿cierto?, eh, la mayoría de los ejercicios de estas tres guías. Bien. Que esté muy bien. Saludos, nos vemos en el siguiente. Chao, chao.